¿Qué tal, señores? Muy buenos días. ¿Cómo estás, mi estimado Gordo Tony? El perverso Gordo Tony. Buenos días, hermano. ¿Cómo estás, Juan Manríquez? Estimado George Caldera. ¿Cómo estás, Emanuel Andrés? Saludos a Fernanda y Aremi. ¿Cómo estás, Andrés Jaén Solís? Buenos días, bro. Saludos hasta Costa Rica. ¿Cómo te trata la vida, hermano? Espero que muy bien. TC Mauricio, John, Street of Rage. Ya la jugamos varias veces. Josh Pérez es uno de nuestros juegos favoritos, Street of Rage. Estimado Fercho, buenos días. ¿Cómo estás, mi estimado José J. Mejía? Excelente domingo. Steve Hawkins, ¿para qué consola salió el primero este juego Nintendo será? Fíjate que Doble Dragón es un juego desarrollado por una empresa que se llamaba Tecos. ¿Sale? Tecnos, perdón. Este primer juego, que lo viste en las arcades en el año del 89, si no estoy mal. Si estoy mal, corrígerme. Salió, tuvo una conversión para el Nintendo NES y para el Super Nintendo, ¿no? La verdad sí es muy buen juego, pero... Y sobre todo lo más importante es que Doble Dragón fue uno de los primeros juegos en donde tú te peleabas con todos los que te ibas encontrando en la calle. Los famosos beat'em up, ¿no? Entonces, buenos días, Juan Corral, ¿cómo estás? Buenos días, bro. Entonces, Doble Dragón, bro, viene siendo como el papá. No quiero decir el abuelo, porque el abuelo sería Kung Fu Master, yo creo, o otro de esos. Pero viene siendo uno de los primeros juegos desarrollados, ¿sale? Donde te agarras a trancazos, donde te agarras a golpes, donde te agarras con todos los que vas encontrando en la calle. Entonces, digamos que este juego tiene historia, tiene bastante historia, porque de ahí para adelante vienen todos los demás juegos que conocemos, como Cadillac y Dinosaurios, Final Fight, Alien contra Depredador. O sea, la idea de irte peleando con todos los que encontrabas en la calle, que eran unos gandules. Este juego es de los primeros que, sin lugar a duda, empiezan a tener esa dinámica, ¿va? Buenos días, Adrián. Buenos días, Luis. Buenos días, Sigue. Buenos días, Andrés. Gracias, mi buen Juan Corral. Muchas gracias, bro. Gracias, gracias, mi Juan Corral. Siempre apoyando a la página. Una chulada de cabrón. Muchísimas gracias. Buenos días, mi estimado César Barbosa. Ahí está. ¿Cómo estás, Gimura? Buenos días, hermano. ¿Cómo estás? El buen Cristian Hurtado Lazo. ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días. Qué gusto verte por acá, hermano. Sabes que se te aprecia, sabes que se les aprecia. Muy bien. Entonces, realmente es uno de los mejores de los beat'em ups, donde realmente vale la pena. Estás viendo historia, güey. O sea, estás viendo historia, güey. Estás viendo historia, cabrón. Al ver este juego, estás viendo historia, güey. Historia, digamos, de los videojuegos, en sí. Saludos a Valentín. ¿Cómo estás, Valentín? Gracias por ver la transmisión. Fíjate, señores, antes de empezar de fondo con el directo, quiero recordarles que somos la última generación de los arcades, O sea, no, neta, en serio, somos la última generación de los arcades. Somos una especie en peligro de extinción. Y somos esa gente que nos tocó entrar a un salón de arcades, entrar a las maquinitas, llegar a las maquinitas. Entonces somos una especie en peligro de extinción. Recuérdense que somos la última generación de los arcades, Es cierto. Actualmente hay muchos salones, maquinitas, pero pues por el mismo hecho de que ya pasó tiempo, ya hay otras tecnologías, celulares, consolas, lo que sea. Pues sí ves, ¿no? De repente sí ves a gente en los arcades, uno que otro. Pero realmente nosotros somos la última generación de los arcades. En verdad, En verdad, somos la última generación de los arcades, que nunca se te olvide. Me cae. Dice, ¿cuándo los videojuegos te atrapaban por su jugabilidad? Si te gusta el contenido, regálanos un like, es correcto. Saludos, tío Ficha, ¿cómo estás? Juegazo, Doble Dragón. ¿Cuándo jugarás Smart Street? Ya lo jugué. Fíjate que ese fue un reto que tuvimos ahí de jugar Smart Street, Street Smart con una ficha. Lo logré. Realmente Street Smart, lo que tienes que hacer es hacer una traba, así como ahorita estos bros están jugando, el buen Libreol y el buen Starkin, Doble Dragón. Es correcto. Entonces, así tienes que hacer en Street Smart. Tienes que hacer una traba. Deja ver si lo practico esta semana y me lo aviento. Me lo aviento la siguiente semana. Empezamos con Street Smart, ¿no? ¿Qué les parece? Dice Fia Japilán, una especie de salón recreativo, pero son para mis hijos. Sí, sí, sí. Saludos, ¿cómo estás, Yamazaki? Jorge, saludos, mi negro. Saludos, Yamazaki. Me cae que sí. Entonces, banda, realmente, pues, estamos viendo historia. ¿De qué se trata la historia de Doble Dragón? Bueno,
La idea es que la banda, escucha nada más el nombre de la banda, mala en este juego. La banda se llama Sombras Oscuras. Así se llama la banda que secuestra a la novia de este cabrón, de estos cabrones. Sombras Oscuras. Neta. Me cae. Se llama Sombras Oscuras. Mira nada más. Entonces, yo nunca he visto a una sombra clara. Se llama la banda de las sombras oscuras. El grupo de gandules que secuestran a su novia. Que al final, pues bueno, no sabes si es la novia de quién, güey. Porque si al final, van a ver lo que pasa al final. No les quiero decir, pero van a ver lo que pasa al final. Dice, nuestras redes sociales, ir a las arcades. Saludos para el perrón a San Salvador Hidalgo. Saludos, Mauricio. ¿Cómo estás, Letona? César Torales, Ari Ován. ¿Cómo estás, Ari? Precioso, sensual, Ován. Saludos, viejo. Saludos, hermano. Gracias por estar aquí, mi estimado Daniel Rodríguez también. Es colaborador, Daniel Rodríguez. Gracias por ser colaborador de la página, estimado Daniel. Se te agradece mucho a ti y a cada uno de los colaboradores. Que de verdad, pues gracias, banda. Gracias por ser colaboradores de la página. Gracias, Daniel Rodríguez, por colaborar, bro. Gracias. ¿Cómo estás, Alejandro Solorio? Ficha, salúdame, dice Tlacuache Redor. ¿Cómo estás, Tlacuachín? Saludos, hermoso. ¿Cómo estás, bro? Saludos, carnal. Sí, las sombras oscuras, ¿no? Siempre el mejor, mi buen Ficha, dice. Las sombras claras son de los vidrios, joven. ¡No! Así se llama, güey. La banda de estos cabrones, de los malos de este juego, se llama Las Sombras Oscuras. Ay, cabrón. Yo nunca he visto una sombra clara, pero bueno. Dice, gracias por tus saludos, mi Ficha hermoso. No, gracias a ti, bro. Daniel Rodríguez, buena, gracias. Saludos desde Los Mochis. Saludos desde Argentina, Condoro. Saludos desde Argentina. Señores, rápido, rápido, rápido. Es muy importante, señores. Disculpen si a lo mejor es molesto a veces estar pidiendo esto, pero es muy importante, es una palabra mágica para nosotros los que transmitimos en Facebook. La palabra mágica, creo que ya saben cuál es, y lo voy a poner durante un minuto. Si tú me haces el favor de escribir esa palabra mágica, te lo agradecería muchísimo. Jorge Adriaza. ¡Hombre! Jorge Adriansen se ha convertido en colaborador de la página. Jorge Adriansen, nuevo colaborador de la página. Vamos a darle la bienvenida al bro. Gracias por hacerte colaborador de la página, Jorge Adriansen. Se te agradece mucho que tomes la peor decisión de tu vida, que es hacerte colaborador de la última ficha, pero gracias. Gracias. Por cierto, es Black Shadow Warriors. Mira, ahí está, Black Shadow Warriors. Entonces son sombras oscuras guerreras. ¡Ta madre!, ¿no? Bueno, está bien. Gracias por ser colaborador. Por cierto, le recuerdo a toda esa gente que es colaboradora de la página que tenemos un grupo exclusivo en Telegram. Ese grupo de Telegram es donde están solamente los colaboradores de la página. Y pues es un grupo bien chévere donde nos ponemos a hacer oración, cadenas de... Ah, no es cierto. Bueno, somos adultos, ¿no? Y realmente esos colaboradores son una chulada. Quien guste pertenecer a ese grupo, adelante, ¿no? Bueno, sigamos adelante. Muchas gracias, dice. Hola, Ficha, llegué, estaba desayunando mi torta cochinita. Miren, les voy a poner la palabra mágica, que tú si eres tan amable de escribirla, de verdad que nos ayudas bastante. La palabra mágica es esta: Notify. Escríbela correctamente, signo de interrogación hacia abajo, Notify. De verdad que si tú escribes eso, nos ayudas bastante para que Facebook te notifique de todos los directos. Lo voy a dejar durante un minuto para que no estorbe. Pero si quieres escribirlo, ya estoy habitual aquí. ¿Pa' cuándo Castlevania? Fíjate, TC Mauricio, que te le traigo muchas ganas al Castlevania, güey. Al de arcade. Voy a jugar el Castlevania. Por eso escribe Notify. Escribe Notify para que cuando jugamos el Castlevania, Facebook te notifique, bro. Gracias, y gracias. Gracias por esas 99 estrellas. Muchísimas gracias, bro, por esas 99 estrellas. Te lo agradezco muchísimo, hermano. Te lo agradezco muchísimo, ¿eh? Entonces, esta es la palabra mágica, Notify. Así se escribe. Si nos haces el favor de escribirla, te lo agradecemos bastante. Notify, maldita sea, ¿va? Gracias por escribir Notify, Eloy. Gracias, Yamazaki. Gracias, Carlos. Gracias, Alejandro. Gracias, Charlie Puente. Gracias, Víctor Atruapa, por escribir Notify. Sin espacio, sin espacio. Gracias por escribir Notify a Ezequiel Echeverría. Muchas gracias, saludos hasta Chile, mi estimado Diego. David del Rosal, saludos. Dice Alejandro Solorio, gracias por escribir Notify. Noelias Maraní Wichi, gracias por escribir Notify. Andrés Echeverría, gracias. Gavino Díaz, gracias. Ari Ován, gracias. Muchas gracias, mi estimado.
Dice 60 estrellas, ficha para cuando Dragon Light. Siempre me dices vamos a jugarlo, pero no. ¿Cuál es ese Dragon Light? Roger Rojas, gracias. Mauricio Belmont, gracias. Jorge Luis Cara, gracias. Jonathan, gracias. Edgar Matul, gracias por escribir Notify. Saludos, mi estimado Patricio. Diego Emanuel Retamal, dos para llevar y una para acá. Gracias, Jorge Adriacen, Notify. Gracias, Javi Manjita. Gracias, mi estimado Gilbert. Ándale, ándale, pero no, no, fíjate, mándamelo, mándame un mensaje a Inbox Bob para echarle un ojo bien, bien, bien y poder practicarlo. Y yo creo que, o sea, no te prometo que lo juguemos a lo mejor de aquí 8 días, porque tengo varios juegos pendientes. Pero sí, sí, de que sí lo jugamos, lo jugamos, bro, por supuesto. Gracias, José, por escribir Notify. Gracias, Luis Barrera. Gracias, Jesús Antonio, por escribir Notify. TC Mauricio, gracias, bro. Muchas gracias a los que están escribiendo Notify. De verdad que se agradece muchísimo que escribas Notify. Marcos Gutiérrez, gracias por escribir Notify, hermano. Gracias, mi estimado Juan Manuel Salazar, dice el mejor juego del mundo. Silver García, buenos días, ficha, saludos. ¿Para cuándo juegas Final Fight 3? ¿Qué crees, bro? El Final Fight 3 lo vamos a jugar en una desvelada. Lucio Huitrot, gracias por escribir Notify. Gracias, Lucio. Lo vamos a jugar en una desvelada. ¿Qué te parece el próximo viernes? Max Barajas, gracias por escribir Notify. Daniel Rodríguez, gracias por jugar, por escribir Notify. José Luis López Castro, gracias por escribir Notify. Mi estimado Silver, gracias por escribir Notify. Ricky Iglesias, gracias por escribir Notify. Jesús César Rayado, gracias por escribir Notify. Alex Zambrano, gracias por escribir Notify. Morgan Cessin, gracias por escribir Notify, mi estimado Morgan. Capitán Tomaday, también lo conozco. Lo escribiste mal, Balux. Balux, dice Oscar, gracias por escribir Notify, Oscar, muchísimas gracias. Gracias por esas 10 estrellas, David del Rosal. Muchísimas gracias, hermano, por esas 10 estrellas. Te lo agradezco en el fondo del corazón. De verdad, muchas gracias. Señores, vamos a jugar un juego clásico, 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 clásico. Falca de 2 se llama, Falca de 2. Gracias. Shock Troopers, muy bueno, ¿eh? Muy bueno, Shock Troopers. Gracias, Daniel, por escribir Notify. Ricky Iglesias, Dariniel Cruz, Manuel R, Alfonso Jr. Gracias por escribir Notify, bro. Gracias, gracias, Balux, Balux, por escribir Notify. Exactamente, una desvelada con cuento de terror, aunque te espante el perro. Gracias por escribir Notify. De 25 a 45, de 25 a 50 años es el rango de edad de la gente que ve la última ficha. Gracias, José Luis López Castro, 75 estrellas, hermano. Muchas gracias, Renegade. Por supuesto que podemos jugar el Renegade. Omar Ortiz, claro que sí. Gracias, Paco DC, por escribir Notify. Alfonso Junior, gracias por escribir Notify, bro. 75 estrellas, Hulk, ¿eh? 75 estrellas, bro. Muchísimas gracias. José Luis López Castro, muchas gracias por tus 75 estrellas. Gracias, hermano, por escribir esas 75 estrellas, José Luis López Castro. Gracias a David de Rosal por las 10 estrellas también. Muchas gracias, bro. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que han escrito Notify. De verdad, recuerden que esta es la palabra mágica de Facebook. Si tú la escribes, Facebook te va a notificar de los directos que hacemos. Y ya tú decides ver o no ver el directo. Ya tú dices, ¿sabes qué? No me gusta el juego que va a jugar el ficha. Qué asco, me voy, ¿no? Balux, Balux, gracias por escribir Notify. Yo fui el único de mis hermanos que jugaba en arcades. Dice ALB, el Hook Minero. Gracias, Javier Mayorga. Gracias, Gregorio Rincón, por escribir Notify. Gracias, Javier Mayorga, por escribir Notify. Saludos, mi estimado Karim Mendoza. Juegazo, dice Luis Barrera Juan. Es un juegazo. Saludos, mi estimado David. Rubén Moreno, David León. Rubén Moreno, Notify. Ricardo Zapata, Notify. Tlacuache Redor, Notify. Gracias, 84 estrellas nos ha enviado Jorge Ariacén. Oscar RS. ¿Cómo estás, Oscar RS? Saludos, bro. Saludos. A ver, ¿qué dice? 84 estrellas. Sí. Yo lo conozco y lo jugué. Lo jugué hace como un mes, bro. Hace como un mes lo jugué.
Está difícil el juego, no está fácil, güey. Algo que tienen los juegos de antes es que eran difíciles. Ese Dragon Knight no se me hizo nada fácil, lo jugué. No me lo terminé porque no tuve tiempo. Digamos que lo probé como 20 minutos, 15. Y sí, es bastante buen juego, bro. Muy buena recomendación, hermano. ¿Cómo estás, Héctor? Saludos, carnalito. Buenos días, mi Héctor. Héctor Pal, ¿cómo estás, precioso? Saludos, carnal. Qué gusto verte por acá. Saludos, viejo. Mira, ahí sale en la pantalla tus saludos. Dice, tienes que jugar al juego de fútbol, ese que tenía poderes. Claro, hay varios. Hay uno que se llama, que es como de jugadores de fútbol, pero como robots, güey. Está bien chido. ¿Me cae? Entonces, antes en este juego, en estos juegos de los años 80s y 90s, güey, realmente eran juegos bien difíciles, güey. Tenías que gastarte todo el cambio, ¿no? O tu domingo para poder más o menos agarrarle la onda y hasta después realmente ya podías acabártelos, ¿no? Obviamente, más de 30 años después, pues a lo mejor algunos juegos ya los dominamos con una ficha, pero hay otros que de verdad que siguen siendo un enigma, siguen siendo muy complicados de terminártelos con una moneda o con una ficha. Me cae, ¿no? ¿Qué tranza, Víctor? Juan Andrés, Víctor G, Luis Ángel Mejía, gracias, mi estimado Luis Ángel Mejía Mendoza. Gracias por escribir, I follow, Giovanni. Bro, mi morro quiere la reta. ¡Órale, bra! Cuando quiera el morro, ahí le pasamos a la reta, claro que sí. Si solo un error en Dragon Light y perdías todo, es correcto, bro. Este juego de Dragon Light está, pero bien roto, güey. O sea, cometías un error y ¡pum! Fíjate que, miren, no quiero sonar mamón ni a chavorruco, pero créeme que hasta esos juegos te enseñaban un poco cómo ser... o sea, los juegos... A ver cómo suena lo que voy a decir, a ver. Al ser complicados los juegos de antes, al ser difíciles, yo creo que hasta te enseñaban a tener como cierta resistencia a la frustración, güey. O sea, no sé cómo suene lo que estoy diciendo, pero yo creo que hasta los juegos de antes te enseñaban a tener cierta resistencia a la frustración. O sea, en buena onda, ¿no? Es lo que yo pienso. ¡Saludos! Dice, ¿llegaste a jugar Tortugas Ninja? Sí, por supuesto que lo hemos jugado, el de Tortugas Ninja. Es un clásico de clásicos, el de las Tortugas Ninja. ¡Saludos, Javi Manquita! ¡Gracias por esas 100 estrellas, Gustavo Rebollar, hombre! Muchísimas gracias por esas 100 estrellas. Gracias, bro. Te mando un beso en el Cine Esquinas. Un beso en el Kia. En el que hace saludos. El señor de la farmacia, el de las tortillas, Poncho Pilatos. Hay un juego llamado Wii por León de lucha, malísimo, pero muy difícil. Dice, ficha, ¿por qué eres tan chévere? Dice, esos juegos se ponían más No, en serio, güey. O sea, ¿en serio que esos pinches juegos de antes, güey, hasta te hacían resistente a la frustración, güey? Actualmente tú ves a los chavos y pues a veces sí les cuesta, ¿no? Que les ganan en el Free Fire, que les ganan en el Fortnite y se pueden hacer sus... Bueno, antes también hacíamos nuestros panchos, ¿sí? Pero de alguna manera pues sabías, ¿no? Que luego la banda, si hacías un pancho, la misma banda te agarraba a Pamba Loca o te daban... O sí, ¿no? La misma banda te acicataba, te decía, ¿qué te pasa, cabrón, no? O te hacían burla, ¿no? Te hacían burla y no te salvabas de esa burla por nada. Bueno, rapidísimo. Señores, a continuación voy a jugar un clásico de clásicos. Si tienes buena conexión en Faikade 2, te invito a que te vengas a jugar conmigo en Faikade 2. Nada más y nada menos que un clásico de clásicos llamado Cadillacs y Dinosaurios. Así que, señores, hago la invitación abierta. Para la persona que quiera jugar conmigo en este momento en Faikade 2 y que tenga una conexión por cable estable, Cadillacs a Dinosaurios lo puede hacer. En este momento, señores, vamos a jugar uno de los mejores juegos jamás creados, que se llama Cadillacs y Dinosaurios, señores. Quien guste jugarlo conmigo, métase al Faikade 2 y véngase a jugar Cadillacs y Dinosaurios aquí a la última ficha. ¿Sale? Gracias, mi Juan Corral. Gracias, es correcto, bro. No cuesta nada compartir. Realmente es gratis. Ve eso, güey. Eso me parece tan enfermo. O sea, ya venciste al malo y todavía te tienes que pelear con tu bro por el amor de una dama. O sea, ¿de qué se trata esa dama?
¿De qué se trata esa dama? O sea, está jugando con los dos hermanos. Todavía se tienen que pelear por ella. No me jodas, hermano. No me jodas. ¿Cómo es posible? ¿No? Híjole. Bueno, vamos a darle. Vamos a darle, banda. Vamos a darle al Cadillacs y Dinosaurios, que es sin lugar a duda uno de los mejores juegos jamás creados. ¿Sale? Híjoles, tuve un error con el Faikade. No me va a empezar. Entonces, quien guste. Creo que tengo un error con el Faikade. Creo que no me deja iniciar. No se preocupen. De todos modos, vamos a echar un juego. A ver. Vamos a darle un juego. A ver. Tengo un error con el Faikade. No me está dejando iniciar. Así como les estoy diciendo. No me está dejando iniciar. Pero no hay bronca. Vamos a ver si podemos iniciar nuevamente sesión en Faikade. No me está dejando entrar a la... a los juegos de Cadillacs y Dinosaurios. No me está dejando. No se preocupen. De todos modos, tenemos ya listo. Por si las moscas. A ver. Sí, no me está dejando. Tengo un error. Tengo un error en el Faikade 2. No me va a dejar jugarlo. Pero no se preocupen. Tengo ya... tengo ya unas bajo la manga. Señores, una disculpa. El Faikade 2 no me ha dejado iniciar el juego. Les ofrezco una disculpa. No me dejó. Es un error del sistema. Pero tengo un as bajo la manga. Quien se quiera quedar adelante. Quien se quiera quedar adelante. Siempre tenemos que tener un as bajo la manga. Las transmisiones son en vivo. Y si nos falla una cosa, pues tenemos que tener lista otra cosa. Una disculpa. Una disculpa de verdad. Porque yo no sabía que no me iba a funcionar el Faikade 2. No lo probé antes de salir al aire. Pero bueno, tenemos un as bajo la manga. Ahí está. Quien, ahí está, una disculpa de verdad, una disculpa. Mira nada más, Faikade 2, tenemos el as bajo la manga, banda. Ahí está, ¿se acuerdan de este juego? ¿Se acuerdan de este juego? ¿Sí se acuerdan? Bueno, este juego es la parte 2 del famosísimo juego Snow Bros. Este juego es la parte 2 del famosísimo juego Snow Bros. Es el número 2 y es oficial. Salió, si no estoy mal, en el año de 1994. Salió en el año de 1994. Realmente, muchos de nosotros esperábamos este juego. En ese entonces, muchos de nosotros esperábamos este juego. Porque a lo mejor nos tocó, ¿no? Nos tocó jugar el... nos tocó jugar el 1. Y cuando me acuerdo que a mí me dijeron, ¿sabes qué? Ya salió el Snow Bros. 2. Me quedé de verdad con la boca abierta. Dije, no es posible, güey. Snow Bros. 2, ¿existe el Snow Bros. 2? Es correcto, este juego existe. Este juego, digamos que fue lanzado debido al gran éxito que tuvo el primer juego, Snow Bros. 1. Entonces, hoy lo vamos a recordar, hoy lo vamos a jugar. Espero te guste, espero te traiga ciertos recuerdos. ¿Lo jugaste, no lo jugaste? Vamos a... una disculpa. El Cadillacs y Dinosaurios no lo pude jugar porque no me arrancó el Faikade. Les ofrezco una disculpa. Pero tenemos plan B. Tenemos plan B. Siempre tenemos plan B. Siempre hay que estar preparados, ¿no? Ahí está. Mira, con este me encantaba jugar. Final Fight 2, ¿por qué no? Claro que sí. Mira nada más, ahí está. La última ficha fue lo mejor, ya que ustedes lo recordé mucho en mi etapa. Vamos a darle con este personaje. Ah, no, este no. Buenos días, mi gente. A ver, eso. Gracias, dice por ahí. Buenos días. ¿Existe Snow Bros. 3? No, no existe. El juego de Snow Bros. 3 es un fake. Es un juego pirata creado en el año del 2001. Pero como parte del boom de lo que era el Mundial de Corea-Japón. Si tú ves el supuesto Snow Bros. 3, vas a ver que tienen las playeras de la selección mexicana. Es un hack creado, me parece, en México y Japón, me parece algo así. Y no es original, bro. No es original. ¿Podemos jugar el Final Fight 3? ¿Por qué no? ¿Sí? Vámonos para acá. ¿Por qué no? Se puede. Ok, ven acá. Aquí lo soplamos. Eso. Vamos a aventarnos la carambola. Ay, no, la cagué. A ver. Dice, son muy fuerte. Se oye muy fuerte el juego. Ya le bajé. A ver. Ahí está. Listo.
Eso. Vámonos. Aquí. Esperamos al otro. Eso, este juego de verdad a mí sí me voló la cabeza en los tiempos, ¿eh? A mí sí me voló la cabeza. Porque yo nunca esperé que saliera el Snow Bros 2, bro. Y en serio que así a mí sí me voló la cabeza. Vamos a ver si se suben para hacer la carambola. Sube. Eso. Eso. ¡Gracias, bro! Nos han regalado estrellas. ¿Quién nos regaló estrellas? Ya le bajé más. Dice, perfecto, la música está muy fuerte. Snow Bros 2, yeah. A ver, vámonos. Eso. Vámonos. Vámonos por la billetiza. Letra. Eso. Sí, una disculpa, ¿eh? Íbamos a jugar Cadillacs y Dinosaurios. El problema es que no nos jaló el Faika de 2. No nos quiso iniciar. Pero les ofrezco una disculpa, banda. Tenía muchas ganas de jugarlo, de verdad, no se imaginan cuánto. Pero bueno, siempre hay que tener un plan B. Siempre hay que estar preparados para todo. El plan B, pues era este, Snow Bros, obviamente. A ver. Con música de Mario 2, es correcto. ¡Vámonos! Sí, entonces ese juego no es original, el Snow Bros. No es, el Snow Bros 3 no es un juego original. Es un juego creado por fans, por piratotas. Entonces, ese no es un juego original. Digo, para todos aquellos que pensaban que el Snow Bros 3 existía, no existe, güey. El Snow Bros 3 no existe, hermano. Juega el Spin Master, órale. Vamos a darle. ¿Sí me escucho o no me escucho? Ahorita le bajo entonces. Ok. Bien. Ahorita le bajo el volumen. Ay, maldito sea. Dale. Ya le bajé el volumen, gracias por decirme, gracias por avisarme. Gracias, Ronda. Gracias, la clásica mini casino. Cuando juegas Wii, llamen, está perrote. Está chido ese juego, güey. Sí lo podríamos jugar sin problema, bro. Sin problema lo podríamos jugar en Wii, llamen, te lo juro. Bien, vámonos. Ahí está, ya se escucha bien, ¿no? Ya se escucha bien. Gracias por avisarme que se escuchaba muy baja mi voz. Ok. Vámonos. Eso. Ok. Eso. Ah, no. Ya no me acordaba de esta carambola. Ahí está, vámonos. Ahí vamos, venga. Eso. Vámonos. Eso. Qué buena rola, ¿no? Ahí está. Yo sigo escuchando fuerte, pero el Snow Bros 3 lo tengo en un emulador. Si lo tengo que usar con mis fichas piratas, sí es pirata. Eso. Sí es piratota. Ok. Eso es todo, carambolota. Vámonos. Eso es todo. Bien jugado, Notify. Te recomiendo Rival School 3, Proyecto Justicia es un mejorazo. No existe el Rival School 3. Existe el Rival, el Project Justice. ¿No? ¿Existe el Project Justice? Bueno, leí Rival School 3. Si leí mal, discúlpame. Se llama Project Justice, el 2. Y el primero se llama Rival School. El 3, yo que sepa, no existe. No, si leí mal. Ahora, qué broma, me cayó encima. Dime, cuéntame, ¿eh? Entonces, no sé si estoy yo mal, pero yo sé que el Rival School 3, este güey, no, realmente no existe. ¿No? Existe el 2, que es el Project Justice. Oye, ficha, hay un juego de cuates que se van patines partidos. ¡Ah, sí! ¡Sí! Ese es muy bueno, bro. Ese juego es muy bueno. A ver.
ok, venga. Su güey te avientas una risota, güey. Pucho, una risota, güey. Parece otra cosa, ¿no? Ahora sí que me avientes su nariz, ¿no? Que te avientes su narizota, ¿no? Ahí la saltas, venga. Entonces, si hay varios juegos muy buenos, complicados. Eso, buena. Eso. Eso. Eso es todo, bien jugado. Tiempo de no jugar el Snow Bros 2. Tiempo de no jugar el Snow Bros 2. Buenas tardes desde España, ficha. Buenas tardes, bro. Si se pone morrito, lo dejaron. Ficha, juega Ninja, Baseball o Batman. Sí, lo tengo. Lo tengo el de Ninja en Baseball. Snow Brothers Bros, es correcto. Es Castlevania 4, lo juegas. Juega Street Hop, donde salen los equipos de Estados Unidos. Está perrón. Es correcto. Saludos desde California. El Street Hop está buenísimo, güey. Esto está buenísimo y lo hemos jugado muchas veces. Y neta, te puedo decir, güey, que es un pinche juegazo, güey. Más los morenazos de Estados Unidos. Ahí está. Vámonos. A ver. Me encanta esta canción, güey. Me prende la canción de Snow Bros de las Torres, güey. Me prende. Me prende, güey. O sea, como que me prende esta pinche rolita, güey. Vámonos. O sea, no sé ustedes. A mí me prende. Me prende la rola, güey. A mí me prende esta rola. Planeta. Bien frenética. Hasta te metes en el papel del personaje, güey, de tu pastor. Bien frenética, de sube, 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 Pelayo, sube. Ahí está. Ok. Pensó bien. Bien frenética la canción, güey. Vámonos. Cuidado. Aquí saltamos, vámonos. Ah, no, qué pendejo, güey. La cagué, gacho, la cagué. Sí, la cagué, güey. Gacho, ¿eh? Pero gacho. Tiempo sin jugar este gran juego. Eso, la cagué gacho, ¿eh? Esa sí la... Ok. Eso es todo. Eso. Llegamos. Y aquí tengo que recuperar vida. Me hace falta nada más la T para recuperar vida. Híjole. Vámonos, mira, se lleva a la mujer este cabrón, güey. Se lleva a la mujer. Eso. También sería bueno un pool de V4. Saludos, fichas Tapachuca. La castigaste, si se parece. Ficha cero team. Dice por ahí Gregorio Rincón. Saludos, Gregorio. Ahí va, mira. Esa sí se me hace difícil, güey. Si no lo practico, esas sí me ganaban, güey. Si no practico el juego, me acuerdo que esas sí me ganaban. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Inesperado. Íbamos a jugar Cadillacs a Dinosaurios. Tuvimos un problema con el Faikal. No pudimos iniciar. Pero bueno, así pasa. Son cosas que pasan. Domingo Fichón, saludos, bro. Eso. E. R. A. Necesito la T. Ahí está. Muy buena. Vida extra. Eso. Eso. Qué bonito juego. Qué bonito juego, güey. La música incluso, ¿no? La música. Dice, ¿qué recuerdos de las maquinitas de las tortillas? Dice por ahí, sí, güey. Golden Axe, también lo hemos jugado varias veces. Vámonos. Ok. Ok. Uy, uy. Ok. Eso. Bien jugado. Eso. Vámonos. ¿Qué recuerdos? ¿Qué clase de Free Fire es este, güey? Dice, no, ¿qué pasó? ¿Cómo que Free Fire? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó, hermanito? ¿Cómo que Free Fire? ¿Qué pasó, bro? ¿No?
¿Cómo que Free Fire? Prehistoric Isle, ¿cuándo? Ya está hora para estar el tío Ficha, bro. ¿Jugarás Garó, Mark of the World? ¿Cómo que no? Claro que sí, bro. Ok. Ok, aquí. Eso. Eso, ah, vámonos. Vámonos para acá. Vámonos. Ok. Tenemos que... Eso. Eso, ahí salió otra letra. La R. Ahí está, chido. Ahora vamos por la E nada más. Vamos por el E. ¿Cómo encuentro ese juego? Iron Fighter, ¿cuándo? Pues, híjole, estos me acuerdo que si no practico el juego, estos güeyes sí me ganan, güey. Espero no me bajen muchas vidas, porque si no lo practico, güey, estos güeyes sí me ganan, cabrón. La neta. O sea, si no practico el juego, güey, estos güeyes sí me van a ganar, güey. Ok. Ok. Ok, doña. Ok, ok, bien. Ok, aquí. Ok. A ver, eso. 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 Bien. Bien, lo jugué bien. Ok. Híjole, la regué. Bueno. Necesito practicarlo un poco más. Ok. Ok. Eso es todo. Ok. Ahí está. Bien jugado. Ok. Ok. Hijo, no, güey. Ya no lo he practicado. Bueno, ni modos. Me bajó una vida. Bien, pues. Venga. Eso. Eso, bien. Bien jugado, híjole. Necesito, de acuerdo, ya no lo había jugado. Necesito practicarlo. De todos modos, bueno, ni modos. Dice, los picapiedras del buen juego no aparecen en Tombros 2, ¿verdad? Tom, que es algo complicado, sí, si lo practicas no tanto. Viendo jugar al pitch en mi orden de tacos o a perro. Gracias, se va el chido. Strip Hop, ¿para cuándo? Ya se va al cielo. Complicado, ¿no? Sí, güey, no. Rato de no jugar este juego, pero realmente lo estoy disfrutando. Vamos. Cuidado, Ficha, ¿qué tranza, bro? ¿Cómo estás, Daniel Brito? Saludos, bro, buenos días, hermano. A ver. Ok. 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 Venga. Ah, no puede ser, güey. ¿Cómo es posible, banda? ¿Cómo es posible? ¿De dónde, güey? Vamos a jugar con el clásico. Ah, no, güey. Faltaba la E. La cagué. Eso. Vamos. Con el clásico, ¿no? ¿Está a nivel difícil? No lo sé. Ficha, no se escucha nada de lo que dices. ¿No se escucha? ¿Seguro no se escucha? ¿No se escucha? Según yo ya se escucha bien. Según yo ya se escucha perfecto, bro. Según yo ya se escucha perfecto, hermano. Escucho, es correcto. Vámonos. Ahí recupero vida. Ahí recupero vida. No, la cagué. Hijo de su madre. Ahí me salía letra con el robot. La cagué, güey. Y monos, vámonos por la azul. No, güey, no vamos a poder pasar por la azul. Mejor no le brinco, no, mejor no. Dice, se escucha bien, gracias. No, güey, no era la E. Vamos a recuperar vida. Vamos a dejar que se descongele ese güey. Vamos a dejar que se descongele. Mira, ese güey traía la vida. No, güey, ya no tiene la letra. Ya no, güey. La cagué. Ese güey traía la letra para recuperar vida. Bueno, ni modos. Ni modos. Vámonos por acá.
Adiós. Ese güey traía la letra, güey. Traía la pinche letra, cabrón. Todo por ambicioso. Bueno, vámonos. Ok. ¿Listo? Vamos para acá. Salgan de ahí. Eso. Adiós. Bien jugado. Traía la letra ese cabrón, güey. Me falta la E, nada más. Chingue su madre, Doña Coneja. Doña Coneja. Esto sí está difícil, güey. Bueno, vamos a concentrarnos en Doña Coneja. Esto sí está difícil, güey. Venga, déjate venir, coneja. Eso, bien. Doña Coneja. Ok. ¿Listo? Ok, bien.